He elegido matrona en Madrid en el Hospital 12 de Octubre. Comunitaria y familia en Madrid. Geriatría en Segovia. Enfermería familiar y comunitaria en Valencia. Matrona en La Paz. Enfermería del Trabajo en Salamanca. Sara, Elena, Rocío, Juan, Irene y Jonathan son algunos de los enfermeros y enfermeras que realizarán el EIL durante los próximos 2 años. Llegados desde toda España, nerviosos y expectantes, casi 1.000 profesionales han elegido en Madrid cuál será su destino y qué especialidad marcará su futuro. Yo pensaba que iba a estar más nerviosa, pero cuando entras allí ya muy bien. O sea, estás nerviosa, pero luego ya cuando van llamando a la gente ya te vas relajando. Lo que pasa que, claro, en los primeros puestos pues estás con menos tensión. La verdad que ha ido todo muy rápido y la gente es súper amable, te explican todo paso a paso y nada, simplemente a esperar a que llegue tu turno y ya está, y bien. Un poco nerviosa, pero bien, porque he podido elegir lo que he querido, así que muy contenta. Un poco con nervios al principio, éramos muchos y iba un poco lenta la cosa, pero bueno. En grupos de 10 han ido subiendo al estrado para elegir plaza y confirmar ellos mismos su decisión. La obstétrico-ginecológica, matrona, ha sido la más demandada entre los primeros, y es que es la única especialidad que está vinculada al puesto de trabajo. Siempre me han gustado mucho los niños y creo que es una parte de la enfermería muy bonita, el dar la vida. Sin duda, la enfermería tienes que especializarse y tiene que haber más especialidades, no solo las que hay, y tienen que valorarse todas. Formarse, obtener más experiencia y conseguir un trabajo mejor son los principales motivos por los que los enfermeros deciden especializarse. Pues bien, un periodo de formación, de aprendizaje y que me impulsa luego poder seguir trabajando en España. Y lo veo como una posibilidad de trabajar que ahora mismo está muy difícil, estos 2 años. Un periodo así un poco nuevo, muchas expectativas y espero aprender mucho, la verdad, es lo más importante. Además, llevo 5 años trabajando en el sector y tengo experiencia y con la plaza, o sea, con la especialidad, pues voy a tener muchas más posibilidades. A las puertas del ministerio, familiares y amigos esperaban a los afortunados, que han sido recibidos con aplausos y gritos de celebración. No en vano, al menos tienen garantizado 2 años de trabajo remunerado mientras se forman.